Beto Alfa. Beto Alfa. Noticias. Noticias. Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gran gusto saludarles. Bienvenidos sean a otro video más de Beto Alfa Noticias. Amigos, en esta ocasión les traigo este video para que comprueben cómo hasta el propio gabinete de López Obrador de la Cuarta Deformación se burla de la rifa que piensa hacer López Obrador por el supuesto avión presidencial, y que ya sabemos que en verdad el avión no será el premio. Es una estafa total. Y con este video les quiero comprobar, amigos, que hasta el propio gabinete de López Obrador, que según se reúnen todos los días en Palacio Nacional a las 6 de la mañana, ni ellos están enterados de lo que dice este payaso mal llamado presidente López Obrador en la mañanera. Me refiero a Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de López Obrador. Le preguntaron qué opinaba de la rifa que siempre sí estaba confirmando López Obrador. Contesta de forma burlona, pensando que esto no era cierto. Y ahí vemos que ni el propio gabinete López Obrador se pone de acuerdo. Vamos con el video. Se va a subastar. La rifa es un boleto y usted se lo gana, ¿no? Eso es lo que dijo el presidente. Lo vamos a vender. Que van a vender 6 millones de boletos a 500 pesos. Bueno, eso no. Lo dijo esta mañana. Pero sí es factible eso. Que no, no creo. ¿Con cuántos? 6 millones de boletos a 500 pesos. No sé. Dijo que es una de las 5 opciones. ¿Usted no lo ve? Yo creo que hay otras más próximas. Pero vamos a ver. Se va a subastar. La rifa es un boleto y usted se lo gana, ¿no? Eso es lo que dijo el presidente. Lo vamos a vender. Que van a vender 6 millones de boletos a 500 pesos. Bueno, eso no. Lo dijo esta mañana. Pero sí es factible eso. No creo. ¿Con cuántos? 6 millones de boletos a 500 pesos. No sé. Dijo que es una de las 5 opciones. ¿Usted no lo ve? Yo creo que hay otras más próximas. Pero vamos a ver. Mis amigos, pues ahí lo tienen. Imagínense, ni el propio Jiménez Espriu, parte del gabinete de López Obrador, secretario de Comunicaciones y Transportes, da a entender que le parece una locura esta rifa o estafa de López Obrador a los mexicanos. Y aquí nos damos cuenta, amigos, que ni los propios asesores o secretarios de Gobernación, ni ellos saben lo que este loco de presidente dice en las mañaneras. Increíble. Incluso, hasta parece burlarse de la confirmación de López Obrador para llevar a cabo la rifa o la estafa, mejor dicho. Bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? ¿Qué opinan de cómo hasta el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Corrupto Espriu, se burla de que López Obrador siempre confirma la rifa del avión presidencial? Asimismo, vemos que ni el propio gabinete sabe lo que López Obrador está haciendo. Increíble. Déjanos tu comentario aquí abajo. Dale me gusta a este video para que llegue a más personas. Muchas gracias, bendiciones, viva libertad y nos vemos en la próxima.